Hello, hello, good afternoon. Um, so here we are once again on, the, well, basically, the last day of this week, and it's also going to be, um, the last you know weekend that we're gonna have before we end this, um, this module. So for this afternoon, we are going to be covering a few things. We're going to be talking about gerunds and also the short responses you can provide, like how to use gerunds as comments or when you're telling about an experience or a story um, and short responses that people can offer when they want to show agreement or disagreement with you then we also have a pronunciation tip which is titled as uh, unreleased and released t and d something that happens very often in english how the t and the d uh, you know, they evolve and sometimes take the form of one another. So yeah, unreleased T, uh, unreleased and released D and D. Then we also have personality traits. On this one, I think we're going to spend quite some time because it is important for us to understand how to use them and which ways we are going to be um basically paying uh or putting some examples on the personality traits and how. Um, to identify or how to um, mention people, how to refer to people. So those are the main things we're going to be covering. Um, it's not something too tricky. Hopefully the afternoon is going to go by, um, you know, smoothly. And uh, yeah, but before anything, before we go into the topic, before we go to talk about uh, these personality traits and anything, I would like to well ask regular. Ask you the question, you know. The question for this afternoon, as it is basically the last chance that I'm going to have so like, I can ask you this question, is gonna be one that you may already know. Um, and it's about the weekend. What plans do you have? What expectations do you have? Um, what do you think is going to happen um this weekend? So tell me. Um Guadalupe, what plans do you have for this coming weekend? Teacher, cómo ha estado esta semana no ¿cómo, qué planes tenemos para el fin de el semana? fin de semana uh -huh. Ay. Eh, visit my parents uh -huh. eh, shopping supermarket uh -huh. eh, watch TV eh, serie coreana korean series uh-huh korean series is uh, the official domestic Chores. Uh, sure mm -hmm. yeah house shores. chores sure okay only, only okay so uh, visiting parents doing chores and watching a korean series asian things asian uh entertainment is very big nowadays in our section of the world and i think that's pretty cool y a lot of people, young and adults, are enjoying a lot um, watching Asian things. Digo Asian porque siento que se consume bastante, verdad, tanto japonés como coreano, <laughs> chino casi no, creo yo. Pero mm -hmm. lo más japonés y coreano es algo que se consume mucho en, en multimedia eh, de este lado mm -hmm. últimamente. Mm -hmm. So yeah, hopefully you enjoy it and hopefully you also have a very good weekend. Okay, um, how about Jorge? En tu caso, Jorge, ¿cuáles son tus planes para este próximo fin de semana? Teacher, yo creo que ahorita solo yo estoy, ah. estoy conectada. Ah, ok. ¿Qué les agarró la tarde para, para ir a almorzar? El almuerzo. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, me he fijado que a veces se tarda un poco uh -huh. en, en llenarse el grupo, pero no hay problema sí. entonces. Uh -huh. Bueno, igual, ya pero que la ya clase... Ya se van a empezar a conectar los demás. Ah, pues ya después les voy a preguntar, ahorita vamos a, a, a iniciar con lo, lo del tema de la clase. Una duda, usted ya terminó con la plataforma, ¿todavía le falta algo? Ya terminé, este, solo que estos días he tenido problemas. ¿Para ingresar? Este, no, hacía la tarea y a la hora de, de, de finalizar este, se, no me guardaba, pero le, mm. le escribía a una señorita que nos manda información y me uh -huh. dijo de que estaba dando problemas, pero que ya lo iban a solventar. Y ya, ayer ya terminé. Ah, oh, okay. Sí, uh -huh, es que uh -huh. esta semana pasada estuvo bien complicado. De hecho, antier, antes de, de entrar, antes de la clase, yo recuerdo que estuve tratando verdad, de revisar por si había. Siempre tengo abierta la plataforma por si hay alguna duda o algo. Así uh -huh, no me tardo porque se estaba tardando casi cinco minutos en abrir. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, por eso trato siempre de tenerlo ya listo. Pero ese día no me, no me lo permitió. O sea, yo estuve ahí darle, y darle, y darle. Uh -huh. Incluso durante la clase, sé que fui un par de veces a revisar a ver si podía cargar y no cargaba. No, así que sí, estaba. Sí, salía Not Found, algo así. Uh -huh, not Found, sí. Uh -huh. Entonces, y ha habido problemas, pero ahorita, ya ayer temprano, creo que fue, que reportaron que ya estaba funcionando como con más normalidad. Todavía se tarda un poquito en cargar pero ya, o sea, ya funciona mejor. Sí. Pero sí, había, había un par de problemitas que habían pasado, supuestamente. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, qué bueno, entonces, que ya está listo. Bueno, eh, igual too. ya tenemos más gente, así que vamos a ver. Uh, for you, Susana. Um, so, the, the question for tonight, as for, sorry, for this afternoon, as, uh, as it is the last Friday that we're going to have or the last closer day to the weekend that we're going to have, I have this regular question that I, that i asked before the weekend and it is what plans do you have for the weekend so um <laughs> what are your plans for this weekend susanna for this weekend um i have to uh, i have to complete the activities in the in the platform mm. uh, yes because um i think i I have no, I I do not I have pending. Mm -hmm. I have pending mm -hmm. the units too. Oh. from the unit two end, I don't know how many units are. It's five units. Yes. Yeah, and this... <laughs> uh -huh. I have a lot, lot of work. <laughs> yeah it seems like you have a lot of work to do yes yes because yes because i don't know if it, it, it is my uh, first time mm -hmm. uh studying with with you and um i i don't uh i'm not uh, i am not i am not uh familiar used with, yeah used with. to used, used to. to yes used to uh, with the platform mm -hmm. but uh, i saw the video mm -hmm. and uh, i i think i can do it <laughs> hopefully yeah if but however if you happen to have any questions any doubts on uh, any of the sections well um just let me know you know if if there ah, are any okay. any problems with the platform I can help you. Like, if there is a, a, an exercise that turns to be really difficult, um, you can ask me, and I can help you with the answer. Ah, okay, but I don't know if if uh, you are uh, the person that write uh, in the in the chat. No, normally I don't, yeah. I don't, I don't, I don't text in the chat. Pero ya está mi so can... Tengo el nombre Oscar Segovia, so I think you can find me in, in the group. Ah, okay, okay. Mm -hmm. yeah, okay, so... thank you. Mm -hmm. So if you happen to have any questions there, uh, just you know, just just let me know and I can help you out with uh, the exercises. Okay, I relax you. Thank you, okay. teacher. You're very welcome. All right. Uh, how about the case of Josué? Tell me, Josué, what plans do you have for this coming weekend? What are your um, expectations for this coming weekend? Hello, teacher. Hello there. Good afternoon. Good afternoon um miss planner for fin de semana ¿no yes 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 okay um my plans uh, for this weekend are go go to uh ilopango lake okay. uh play soccer mm -hmm. uh i visit my grandmother mm -hmm. okay um, so nice. okay okay only that. Great, great. Yeah, it sounds like a nice idea. Going to the lake, going to play soccer, and also visiting your grandma. Sounds like something very well planned and also uh, very, you know, fun. Spending time with family, spending time uh, enjoying the weekend. So very cool. Nice, nice, nice. Good, good, good. Okay, thank you for sharing. How about the case of uh, Samuel? How about you Samuel what are you doing this weekend what are your plans for this weekend Hello hello Samuel Hello hello yes um, so tell me what are your plans for this coming weekend um yeah. Um, the weekend I had to come to take care of the dog. Oh, really? So you take care of Gringo this weekend? Yes. Oh, okay. So when you guys have to take care of gringo, do you have to go both days, Saturday and Sunday? ¿Tienen que ir los dos días o solamente un día? Uh, one day. Only one day? Yes. Oh, okay. Perfect. Okay, nice. So, this weekend is your turn. Actually, you know, I was going to ask you, o sea, estoy a punto, a punto um, de, de preguntarles que sé si quién le tocaba ese fin de semana de cuidar a gringo. Uh but yeah, that's nice because I remember the first week I thought that Danita was talking about something different when she mentioned that she had to take care of gringo. Um, uh, but yeah, it is great that um you guys have that practice, you know, that uh you take turns taking care of the dog. So sounds very good. Very, very good. Okay, how about Gustavo? What are your plans, Gustavo, for this coming weekend? Hi t -shirt. Hello there. This weekend, I will only work on Saturday and Sunday. I hope to rest. Oh, really? Yes. Okay. I have a recruitment from a client, but I want a rest. That's okay. Yeah, that's okay. You know, sometimes <laughs> you uh, deserve to have some calm and tranquility and also to get some rest. So, yeah, it sounds. Like weekends, of course, are designed for that. Are designed for us to to take a breath, to rest, or maybe just enjoy, you know, some some free time. So yeah, basically, it would be um the best idea, you know. Um, I the Sunday wash the King League. Ronaldinho plays soccer. Oh yeah, that's right. Ronaldinho is gonna like play on the King's League on Sunday. Yeah, yes. with Porsinos FSA. Yes. Yeah. Okay. Excuse me one second, guys. You see, one minute. I need to take a call. Sorry, ok. Um, so we are back. Um, Saben que cuando me pasa, casi no me pasa, pero cuando me pasa que tengo interrupciones así, solo me acuerdo de, de una cosa que una vez vi. Um, no sé si ustedes alguna vez han tenido la costumbre de ver las grabaciones de las clases. Um, en mi caso, no es que veo necesariamente las grabaciones, pero eh, a veces cuando estoy viendo los videos de la clase, los que están en la plataforma, al final aparece todo una una sección de sugerencias y un montón de, de videos ahí que son sugerencias. Pues en, aquí en Corporativo hay, bueno, mi, mi mejor amiga, de hecho, ella trabajaba acá antes de, de tener el trabajo que ahora tiene, y otra muy buena amiga mía que fue quien fue el contacto para poder trabajar acá, eh, también, ¿verdad? Ella sigue trabajando eh, durante pues el día, más que todo, con Corporativo. Así que a veces yo por molestarlas a ella me, me ponía a ver los videos, las grabaciones. Y una vez me topé con una grabación de una clase en la que el profe iniciaba la clase. Ah, pues, pero, o sea, él era como que iniciaba la clase, pero no empezaba a hablar. O sea, solo iniciaba la clase y ahí ahí se quedaba, ¿verdad? Se conectaban los, los participantes y se iban conectando y conectando y conectando más. No es que estuve viendo toda la hora, sino que yo lo iba adelantando. Ah, pues, entonces, y se, seguían conectándose y él nunca empezaba, nunca decía nada. O sea, ni saludaba ni nada. Y, o sea, él incluso no tenía este, lo, lo del fondo, ¿verdad? Que, que muchos acostumbramos a tener eh, para, para pues, que no se vea necesariamente el background. Entonces, ni eso tenía. Allí se veía que atrás estaba todo, estaba como en la cocina él, y se veía que se paraba, iba a la refri, y no sé, sacaba como jugo y así. Y como a los 25 minutos más o menos, hasta esa hora empezaba a, a hablar. Entonces, yo me quedé como, ¿qué? O sea, sorprendido porque la verdad que. Que fue un montón de tiempo, o sea, y la gente y yo solo vi que estaban ahí, solo esperando, sentados ahí esperando, o sea, con las cámaras encendidas, algunos de los participantes, y más que algunos de ellos, de hecho, habían trabajado conmigo en un grupo antes de esa clase, o sea, que justo antes ellos habían trabajado conmigo y ya, y ya después les tocó con ese, con ese profe, ni siquiera supe cómo se llamaba, porque como en el, en el nombre solo parecía, ¿Verdad? inglés corporativo, entonces yo no supe ni cómo se llamaba. pero I algo que siempre recuerdo cuando tengo cenas así que me toca distraerme un momento siempre pienso será que los dejo media hora a ver qué hacen pero bueno <laughs> entonces uh here we have it this is the topic for this afternoon uh, we are going to get to personality traits however it's not like, it's not going to be the main thing we're going to be covering first we have to go through this through gerunds and short responses so I have been telling you guys about this. When we use gerunds, um, we normally do it or it, with this thing right here, with this structure. We do it so that we explain what we like to do. For example, um, when we have these common practices, or when you do or we just simply want to tell someone about something that we have done or that we enjoy to do. Normally these ones are used with um, routines or things that are common in your life not only routines but things that are common in your life uh, for example if you say i like traveling that means that um, you know you travel kind of often and it's something that you practice uh, kind of often uh, so it would mean that to some extent it's a routine to you or it's a common practice to you so it's a comment that you may add, yes, it's a comment you may add in a conversation. But when you say something like that, for example, I like traveling, it is very possible that you will receive a comment or an answer from the people that are in the same room. So, for example, if you say that you like traveling, it is very common that someone will say, So do I. Ahora, esta es la parte donde quizás se pone interesante esto. Sí. Eh, normalmente, ¿cómo saben ustedes que se dice en inglés? Yo también. O sea, si yo digo, por ejemplo, a mí me gusta el pan dulce y ustedes ustedes fuesen a contestar, yo también. ¿Cómo se dice? ¿Cómo cómo lo dirían ustedes para decir yo también? Me too. Me too. Okay, that's the common way, right? That's the thing we normally do. Me too. Sí, normalmente así es como decimos me too. Pero hay una forma más educada de hacerlo sí hay una forma que funciona en contextos más formales en contextos un poco más educados como, como ya bien dije eh, es el decir el, so do i sí ahora esta es una cosa bien importante a recordar se utiliza do siempre y cuando el verbo que estemos utilizando no sea el verbo am o el verbo, cualquiera de las conjugaciones del verbo be, ¿ok? porque esa es otra cosa, cualquiera de las conjugaciones del verbo be, refiriéndonos a am para primera persona is para segunda persona para, ajá, para la segunda, no tercera persona, perdón, y are para el resto, ¿verdad? tanto para los plurales como para la segunda persona ahora, otra cosa importante, es que si yo, alguien dice, por decir un ejemplo um, Luis Is working for Dacotrans, sí. Luis is working for Dacotrans. Entonces, si alguien dice eso y yo quiero decir que yo también, yo no voy a decir so is I, okay, sino que ahí debo recordar, verdad, que la, parte, la forma correcta de decirlo será decir so am I, okay, so am I. Entonces, vamos a reemplazar siempre cuando alguien haga uso de eh, el be con la forma correcta para la primera persona, que es am. Entonces vamos a decir, so am I. ¿Ok? Eso es bien importante que lo recordemos. Si no es el am, si, perdón, si no es el be, y algunos de los verbos modales, porque también se puede utilizar, ¿verdad? Cuando se, um, se hace uso de los verbos modales, por ejemplo, si alguien dice, um, what? I can do. Kayaking, okay? I can do kayaking or I, I, I can kayak. O sea, no es necesario siempre utilizar el, el gerundio, ¿sí? el gerund form, cuando estamos haciendo este tipo de comentarios que estamos de acuerdo o en desacuerdo. ¿sí? No es necesario que cada vez que se, que se use sea con gerundio. Eso es algo importante. Se va a utilizar cada vez que yo quiera decir yo también o cualquier otra persona también. Um, pero lo importante es que si es alguno de los verbos modales, que son el can, may, um, could, might, los más comunes, ¿verdad? Um, si alguien hace uso de esos verbos, entonces tampoco yo voy a decir el do, ¿ok? El do es para cualquier verbo que no sea el verbo be o los verbos modales. Pero si es alguno de los verbos modales o el verbo be, entonces yo tengo que usar ese verbo. Por ejemplo, si alguien me dice, I can ride a bike. Sí, o sea, me, me lo comenta, ¿verdad? Yo puedo montar en bicicleta. Entonces, si yo puedo, quiero decirle yo también, debo decir, so can I. Sí, so can I. Es incorrecto si yo digo, so do I. No del todo, o sea, no es que esté súper mal, pero si queremos eh, hacerlo de forma correcta, pues vamos a hacerlo así, ¿verdad? Es incorrecto que yo diga, por ejemplo, si alguien me dice, I'm good at using a computer, y yo le digo, so do I, es incorrecto. Quizás no del todo, pero si alguien, por ejemplo, es quisquilloso, o a veces, ¿verdad? Ese tipo de comentarios no son comentarios que se hacen al azar, sino que a veces son comentarios como como decimos a buen salvadoreño queriendo picar, ¿verdad? Queriendo picarlo a uno. O sea, y me dicen, ah, yo soy bueno con la computadora, o sea, como queriendo salir ya mejor que uno. Y si yo le digo, so do I, y esta persona conoce esta regla y sabe que la forma correcta es decir, so am I, pues entonces yo voy a tratar, ¿verdad?, de hacerlo de forma correcta. Voy a tratar de decir. So am I, ¿sí? Porque es la forma más apropiada eh, cuando alguien está utilizando el verbo be. O sea, si alguien dice I am, yo también debería contestar con uh, el am. Ahora, si es cualquier otro verbo, eh, running, hating, uh, working, sleeping, eating, cualquier, cualquier cosa más, eh, yo voy a decir sorry why, ¿sí? Sorry why. Entonces, eh, este es, o esta sería la forma correcta para decir. Yo también, sí, so do I. In um, la mayoría de los casos, y so am I, so can I, si es el verbo be, o alguno de los verbos modales. Okay, now, uh, when you disagree with someone, when you are not in agreement with someone, um, then you have to say something like, oh, I don't, okay, or really, I like it. Sí, aquí en este caso es positiva la respuesta porque el comentario es negativo, ¿verdad? O sea, esto creo que puede ser un comentario común, bastante famoso quizás en la mayoría de personas. Es decir, I hate working on weekends. O sea, que detesto trabajar los fines de semana. Entonces, si puede que alguien que le guste diga, Really? I like it. O sea, de veras. A mí me gusta. Um, o si no, por ejemplo, en este otro caso, ¿verdad? Esta persona está. Está diciendo, I'm good at using uh, a computer. Sí, o sea, soy bueno usando la computadora. Y yo no estoy de acuerdo o yo no soy bueno. O sea, yo tal vez no sea tan bueno como esta persona puede mencionar que él o ella es. Yo le puedo decir, Gee, I'm not. Sí, Gee, I'm not. Este Guy es como. Um, como una introducción a un comentario negativo, o sea, una introducción a algo que, en lo que yo, tal vez yo estoy como admirando lo que la otra persona hace porque yo no tengo la capacidad, ¿sí? Casi, casi que así se puede llegar a entender, ¿verdad? Um, o si no, otra forma es el decir el GIS, ¿sí? O sea, ahí solo le agregamos una Z. Hoy en día es más común que digamos GIS, I'm not, ¿sí? Y ese GIS es un recortado. De otra cosa que muchas personas usan y es que dicen Jesus. O sea, pero ese más que todo, el Jesus se usa cuando hay un sobresalto, cuando hay algo que nos, que nos admira alrededor, algo que nosotros sentimos que es um, como una sorpresa, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, alguien viene con un carro nuevo, o o sea, compró un carro nuevo un amigo, ¿verdad? Entonces, y sabemos que es un carro, o sea, si sabemos de eso, sabemos que es un carro que vale quiénes. $10,000 mil dólares por decir algo entonces y esta persona nos comenta que lo compró por $5,000. mil sí eso sería una sorpresa sería como que cuando uno va a utilizar eso en lugar de decir algo así como como what que es común o sea ustedes pueden decir Jesus sí entonces si eso representa sorpresa es algo muy común eso yo no lo sabía honestamente no sabía que eso se utilizaba en Estados Unidos pero pues en el tiempo que pasé ya me di cuenta de que sí que es bien bien común Um, que la sorpresa se exprese de esa forma y algunos más que todo verdad si, si las personas practican mucho la religión no necesariamente dicen el Jesus sino que solo dicen cheese sí entonces sí es más o menos de allí donde sale esto del gi ¿sí? eh, o sea que es como una sorpresa decir um, de veras sí en este caso pues es gi, I'm not si ¿Sí? de veras yo no Sí, o sea, ¿de verdad es bueno con la computadora? Pues en mi caso yo no. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contestar, digamos, si alguien dice eh, de forma negativa que no es bueno en algo y yo quiero decir que yo tampoco? Sí, vamos a ver, voy a borrar eso. ¿Cómo se dice? <laughs> Me imagino que ya lo, ya lo han de haber leído, pero ¿cómo se dice? Cuando yo quiero decir que yo tampoco soy bueno en algo. Si sí, yo les digo, por ejemplo... Uh, I'm not good at drinking a lot of water. It's not me, but just an example. I'm not good at drinking a lot of water. Sí. ¿Cómo podrían decir ustedes yo tampoco? ¿Qué forma conocen para, de, para decir yo tampoco? Me either. Okay, that's a good one. Me either. Sí. Esa es haciendo utiliz utilización del del um, del pronombre de objeto que es me, Entonces y así se puede decir me either. ¿Sí? Estoy diciendo, yo tampoco. Ahora, diferente si alguien eh, utilizando el gerundio, ¿verdad? ¿Sí? En este caso tenemos eh, la oración. I don't mind, mind working long hours. O sea, que es como que eh, a mí no me molesta trabajar eh, largas horas. I don't mind working long hours. Entonces la persona dice, neither do I. A mí tampoco. O sea, no me molesta tampoco. ¿Sí? Neither do I. ¿Puedo decir me either? Sí. Sí, dígame, Susana. Pero sería entonces también como la forma más formal o de decir yo tampoco. En ese caso, ambas funcionan. Lo que hace diferencia, o la diferencia que existe, es que cuando eh, yo utilizo el mi either, estoy utilizando, o, o sea, debe ser utilizado siempre que esta oración sea negativa. Esa es la diferencia, cuando esta oración es negativa Se puede utilizar, ¿verdad? El me either La cosa del neither es que el neither Siempre va a ser negativo, por ejemplo eh, Si alguien dice I um... Perdón No, 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 no es así La cosa es que el neither se puede utilizar Cuando algo es positivo y la otra cosa Es negativa, la primera persona dice, ¿verdad? Um, I don't mind lo working long hours ¿Sí? Entonces eh, el neither se puede utilizar para decir neither do I nor someone else. Ese es el punto que neither puede funcionar también como una introducción. En cambio, el either solo se utiliza para mí. Sí. El neither la diferencia que tiene es esa. Que neither se puede utilizar para hablar acerca de mí y luego, sí, puedo agregar aquí después un nor que ese también va a significar tampoco nor. Sí. Yo digo neither do I nor y menciono tal vez qué sé yo a Gustavo por decir algo sí es el ejemplo equivocado porque ya ya escuchamos verdad que Gustavo casi siempre eh, sí nor exactamente así nor oh. mm -hmm. nor neither neither do I nor Gustavo sí o sea no me gusta a mí tampoco a Gustavo entonces esa sería como una de las diferencias en cambio con el either yo solo puedo hablar acerca de mí sí either either uh, me either y también esa otra cosa es que el either Uh, va después del sujeto, que en este caso pues eh, sería verdad el me, ¿sí? Me either. Entonces, y el neither va primero. O sea, esa es otra cosa, que el neither siempre está primero en cuanto a la hora de hacer la negación. En cambio, either va después del sujeto. Yo podría decir, um, si alguien pregunta, por ejemplo, is... Um, Is who? Is Roberto here? I don't know if there is any Roberto in this group, but I ask, is Roberto here? And you tell me no. Uh, and, y ahí es el caso, ¿sí? utilizamos y, e, and, um, Juan either, ¿sí? no, and Juan either. Entonces debo mencionar primero a Juan y después el either. Así se puede utilizar también either con, tercer, con una tercera persona, pero no es lo común, lo más común es que decimos no and neither Juan. ¿Sí? No and neither one. O no, neither one. Sin utilizar tampoco la conjunction media. Entonces, el neither es como más completo a la hora de, de hacer una negación. Así como decir, tampoco está esta persona, tampoco está la otra persona. Entonces, eh, esa es como la pequeña diferencia que existe. Eh, que pues el neither, ¿verdad? Lo podemos utilizar en cualquier momento que vamos a hacer una negación. Ahora tenemos entonces los ejemplos. I don't mind working long hours. Neither do I. Dice otra persona. Dice yo, a mí tampoco. Y luego si alguien está en desacuerdo con esta eh, oración que es negativa, puede decir Well, I do. Sí. Well, I do. O sea que estamos diciendo que a mí no me gusta trabajar eh, por mucho tiempo, ¿verdad? horas largas. Entonces y la otra persona dice Well, I do. En mi caso o oh, bueno a mí sí, ¿sí? Bueno, a mí sí, sí me gusta trabajar eh, por horas largas. Then we have, uh, I'm not good at selling, ¿sí? I'm not good at selling. Si ¿Sí? aquí vemos que está siendo utilizado el am, entonces una vez más, ¿verdad? Si yo voy a contestar con mi opinión, porque esa es otra cosa, si yo hablo acerca de mi opinión, es que voy a decir neither am I. Pero si en algún caso yo voy a mencionar la opinión de alguien más, si yo voy a decir, por ejemplo, um, qué sé yo, que... Esteban o Stephanie tampoco, entonces, yo puedo decir neither is Stephanie. Entonces, no voy a usar am, um, sino que voy a decir is. Neither is Stephanie. ¿Sí? So, I'm um, not either or neither is Stephanie. Um, okay. So, yeah, those are the, the, the things that we have to keep in mind. Then, uh, we have, I can't stand making mistakes. I can't stand making mistakes. You see here, aquí tenemos la utilización de uno, ¿verdad? De los de los verbos modales, el verbo can. El negativo, eso sí, pero aquí está. Entonces acá está, I can't stand making mistakes. Eso significa que básicamente no soporto cometer errores. ¿sí? Cuando ustedes utilizan el I can't stand, se refiere a algo que ustedes no soportan, no aguantan, no les gusta. I can't stand making mistakes. And if I say neither, ¿sí? si yo quiero decir que yo tampoco, entonces debo decir neither can I. ¿Sí? Yo tampoco, it will be neither can I. Ahora, eh, por ejemplo, en este caso anterior, verdad, del, del ejemplo de I'm not good at selling, que no soy bueno vendiendo, si ustedes sí lo son, si ustedes son buenos eh, haciendo ventas, ustedes pueden decir I am. Sí, O sea, como yo sí. Este I am va a entenderse como yo sí, a pesar que tú no, no seas bueno en esto, yo sí. Uh, el otro, el I can't stand making mistakes, puede cambiar a oh. I don't mind, ¿sí? O sea, a mí no me molesta. La persona dice que no, que no aguanta cometer errores, no le gusta cometer errores y, oh, I don't mind, sí, a mí no me molesta. Luego, uh, estos son otros verbos que pueden ser seguidos por, uh, por gerundios. Aquí tenemos solamente un ejemplo, el I hate working, ¿sí? O I like también, I like traveling. Pero después de estos podemos usar muchos otros, como por ejemplo el love, ¿sí? I can say, um, I love sleeping. There are people who do that or who love to sleep. So you can say, I love sleeping. Uh, I enjoy what? I enjoy cooking. So that will be another example. Um, I'm interested. En este caso, recuerden que el B siempre se va a reemplazar por la forma correcta, ¿verdad? Eh, de la conjugación. O sea, yo, si yo estoy hablando de mí voy a decir am. Si estoy hablando de de una persona tercera yo debo decir is y si estoy hablando de la segunda persona o de más personas entonces yo debo decir are verdad y también va a cambiar obviamente eh, el nombre el nombre deberá especificar por ejemplo um, qué sé yo eh, Roxanne and me are interested in sí Roxanne and me are interested in visiting old cities so that would be an example On how you have to change this verb be into something that fits the the noun that you're using. So, yeah. Okay. I don't know if you guys have any questions related to this, to how to show agreement and disagreement, and uh, how to answer with short responses. O sea, estas son respuestas cortas, ¿verdad? Simplemente lo que van a decir es: decir, yo también, yo tampoco. Nada tan complicado. Así que, eh, ¿estamos bien con esto o quisieran. ¿Tienen alguna duda acerca de cómo se usa? Teacher, eh, esta forma es solamente con el gerundio, ¿verdad? Se puede utilizar en todos casos. Eso les decía hace ratito. Se puede utilizar en todos casos, no solo con el gerundio. Siempre que queramos oh. a mostrar, eh, el, 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 estar de acuerdo con algo o en desacuerdo, se puede utilizar. El decir, so do I. Así que ese es en, en cualquier caso. Ok. Uh -huh. Como por ejemplo, si alguien me dice, I'm ready, si sí, os sea, como, we're going to a party, let's say, and someone tells, or someone says, I'm ready, um, I can say, So do I, let's go. Ok. Now, it's not that common. When we have examples like those, it's not that common. When we uh, are living those situations, it's more common to say, Me too. Um, but, Another example could be, for example, that uh, we are at the supermarket and someone says, I enjoy eating these cookies. Okay, I enjoy eating these cookies. So I can answer, Oh, so do I. In ¿Sí? todos los casos, se puede utilizar, en casos así, se puede utilizar el Me Too. Lo que tiene el utilizar el So Do I es que es más formal, o sea, y es quizá la forma más apropiada para, para contestar. Más que todo si estamos en ese tipo de contexto, ¿verdad? En un contexto así formal. Pero si es simplemente por hacer el comentario, estamos con amigos, con familia, eh, pues no hay problema en decir me too. Pero sería más apropiado cuando decimos surwy. Además, este tipo de cosas a veces se tratan de cubrir más que todo porque si en algún momento ustedes escuchan que alguien dice surwy, ya van a saber por qué es, ¿verdad? O sea, a qué se refiere esa persona cuando dice why so Entonces, eh, porque es muy común de personas que son estudiadas que contesten así y no contestar con el típico me too. Um, lo del neither es, pues creo que bastante conocido porque en realidad la otra forma que hay es utilizando either. Entonces, suena, ¿verdad? El, el neither, either, ambos suenan bien ahí parecidos. Eh, para hacer la negación, o sea, para decir que algo no nos gusta, no nos parece, no nos apetece, qué sé yo. Entonces, el neither es un poquito más común, pero con el soruay es algo que a veces uno se topa con que las personas quizás nunca en la vida lo han escuchado. Entonces, y pues, eh, es quizá la forma más apropiada, como les digo, para un contexto formal, para contestar, ¿verdad?, cuando estamos en acuerdo o desacuerdo con algo. Pero bueno, vamos a pasar entonces a esto: unreleased and released T and D. Este es otro de los temas que a veces eh, llegan a ser importantes, ¿sí? Porque eh, pasa muy a menudo que las letras, más que todo la T y la letra D, cambian de rol, al menos en comparación a su sonido fonético asignado y también lo común que es, ¿verdad? Para nosotros como hispanohablantes escuchar estas letras, sí, en muchas ocasiones, o sea, nosotros vemos um, cómo ellas cambian y se hacen más suaves, se hacen a veces que las t suenan como d, que las d tienen un poco de sonido como si fuese t, y eso no es solo que uno lo siente así, en el idioma fonético o al menos en la simbología fonética, en el inglés hay palabras que lo reconocen así. Hay palabras que aparecen de esa forma. que O sea, en la forma regular escrita, ¿verdad?, del idioma, aparece una, le una letra D. Pero a la hora que ustedes ven la transcripción fonética de esa letra o de esa palabra, la que aparece es un sonido de T. Entonces, no es algo que solo que, ah, yo lo escuché así, sino que suele pasar. También existe, ¿verdad? Eh, ya de forma oficial, ese tipo de, de sucesos en el idioma. Bueno, pero ahora. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Unreleased y Released? Por ejemplo, cuando eh, hay una, una oración que, perdón, que contiene eh, The Unreleased Letter, significa que esta letra mantiene su integridad. ¿sí? Cuando hablamos de Unreleased, es que esta letra mantiene su integridad. Como el sonido específico que le fue asignado, se escucha de verdad. ¿Sí? O sea, no es que ustedes simplemente van a pasar, así como les he hablado a veces de las linking sounds, que van a utilizar el linking sound y esa letra va a quedar opacada por el sonido de las letras alrededor. Cuando tenemos unreleased T's and D's, pasa de que tenemos casi que hacer una pausa obligatoria donde ellas están. Ejemplo, she's not good at math. Sí, she's not good at math. Y ahí se nota, ¿verdad? Not good at math. Sí, she's not good at math and science. Si fuese, por ejemplo, release, sería, um, mm, ni sé cómo hacer sonar esta del not. El not es una cosa que también, um, a menos que esté acompañado de un artículo, A, ¿sí? Del artículo A, o que después del not haya uh, una letra vocal, esa, esa es la única forma posible para que el not sea release. Pero normalmente el not... Es bastante, bastante on release. O sea que esa T suena, ¿verdad? Cuando ustedes se encuentran con un not, es muy común que esa T suene bastante. Entonces, este es casi que bien difícil aquí para poder hacer um, una, un linking sound o para poder hacerlo, ¿verdad? Sonar release. Pero esta otra sí, uh, good at math. Sí, it, 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 también se escucha más o menos como si este fuera un linking sound, porque sí se puede establecer entre la D y la A. Pero la T marca una diferencia porque la T, una vez más, está ahí cerca de una vocal. Eso también es algo de lo que nos va a ayudar a poder, perdón, está cerca de una consonante. Eso es lo que nos va a poder ayudar a identificar, ¿verdad? ¿Cuándo se puede hacer release y cuándo se, eh, se podrá o se deberá mantener la integridad y manejarlo como, um, eh, como es, ¿verdad? Por ejemplo, aquí entonces, she's not good at math. Sí, difícilmente estas Ts van a dejar de sonar así. Lo mismo aquí, I hate working on weekends, ¿sí? Difícil, esta T se va a bajar de integridad. Eh, importante recordar que la E, en muchas palabras, al final de, la, de las palabras en inglés, no suena. O sea, la E no emite ningún sonido. Hay una palabra que es un debate que todavía se tiene, de hecho, que el por qué ese sonido tan característico de la letra E en esa palabra, y es... Eh, la marca que conocemos muchos como, como Nike, um, pero que pues se supone que oficialmente esa marca se debe pronunciar Nike. sí Es una de las, de las pocas palabras en inglés que tienen una letra E al final y que esa E tiene un sonido específico, que en este caso pues es el sonido también um, que lleva como nombre, que es la letra I. Entonces, eh, es una de las pocas, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, aquí, esta E simplemente queda. Borrada, por decir así. De, 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 uh, <laughs> eliminada de esta, de esta oración. Sería entonces, I hate working on Sundays. Una vez más, es unreleased porque el sonido de la T es bien característico. Luego tenemos esta otra. Uh, you need to manage money well. Sí, you need to manage money well. Si se fijan, o sea, está hasta como una pequeña pausa porque es casi imposible pasar de una palabra a la otra con un sonido, ¿verdad? Demasiado, eh, digamos, sencillo. Entonces, se debe hacer esa, esa, ese énfasis entre la D y la T una vez más. You need to manage money well. ¿Sí? Hacemos primero la pausa para el need y luego de debemos pronunciar bien el to. You need to manage money well. Entonces, están una al lado de la otra, van a hacer ese sonido fuerte. ¿Cómo suenan los release? Aquí sí ya van a notar ustedes la diferencia. Cuando tenemos released va a sonar de esta forma. He's not a good artist. Sí. He's not a Nora. Sí, Nora. O sea, ya la T no suena como not, sino como R. Nora. Sí. Not a good artist. Y lo mismo. Aquí no dice good artist, sino good artist. Good a, Como una R. ¿sí? He's not a good artist. Aquí lo otro. They really hate it. Sí. Otra vez. La T no suena como una T, sino no dice hate it, sino que dice hate it, hate it, como si fuese una R. They really hate it. Eh, en esta otra, I need, a, I need a cup of coffee. Sí, I need a cup of coffee. Esto es una costumbre personal, el decir cup of coffee. También se puede decir cup of coffee. O sea, pueden hacer ustedes también una, una pequeña injerencia en esto. No habría problema, pero... Eh, Está verdad la posibilidad. I need a cup of coffee. Sí, I need a cup of coffee. Entonces, en lugar de que suene como D, suena como R. They really hate it. He's not a good artist. I need a cup of coffee. Ahora, eh, quisiera que ustedes piensen en una oración, en, unas, eh, en una oración que podamos utilizar donde la, la letra T o la D sean on release, o sea, que sus sonidos sean característicos, y luego una oración donde estas, sean released, o sea que puedan sonar, ¿verdad? Un poco más suaves de lo que normalmente son. A ver si tenemos en este momento alguna idea de cuáles podrían ser algunas oraciones donde utilicemos estas palabras o estas letras, más bien, eh, de esa forma. Necesitamos una unreleased y una released. Uh -huh. a ver, a quién se le puede ocurrir una? vamos a ver, entonces. future. Um, yes. Eh, maybe i am asleep. i, uh, I, I like sleeping on saturday. Hmm, no. ¿Dónde está la t ahí? Ah mm, <laughs> <laughs> uh, no. No, vamos a ver. ¿Debe llevar una t? Sí, es que. Ah, para el, hacerla. El, el, ajá, el objetivo es tratar de encontrar un ejemplo donde suene, donde la t suene y uno donde no suene. Sí. Entonces, un ejemplo podría ser. Um, Ok. Du -du -du -du. Ok. Mm. Es que estoy pensando en algo que no sea necesariamente una ads ni una nots, porque esos son los ejemplos que ya están acá. O sea, ustedes podrían poner ejemplos con eso. Yo tengo que buscar uno diferente y veamos. Sería, por ejemplo, I. Mm, no. Teacher. Mm -hmm. Y, por ejemplo, uh, for example, they need to be more careful. Ya va. Okay, they need to be more careful. Ah, oh, sí. Oh, ya voy con esa. They need. More careful. Mm -hmm. También esta. Aquí es entonces. I jumped. Sí, ustedes o si escuchan una, una pausa, ¿verdad? En el jumped. I jumped before they came. Entonces, eh, este before they no necesariamente sería el unreleased. En este caso, aquí se encontrará. Sí, I jumped before they came. Entonces, esta, esta letra, jumped, esta D, de, debe hacer su sonido o su trabajo como regularmente se espera. Eh, en esta de they need to be more careful también se nota, ¿verdad? Que se hace. Un pequeño una pequeña pausa después del need sí they need to be more careful they need to be more careful entonces estos son ejemplos de unreleased T and D sí cuando la T y la D hacen o emiten eh, hacen su trabajo de forma correcta o emiten su sonido eh, característico verdad también como está acostumbrado pues hasta en nuestro idioma ahora ejemplo de cómo podríamos utilizarlo eh, en el sentido eh, release podría ser digamos um... en nuestro rubro today is mm -hmm. the cut off sorry to today is the cut off ok today is the what cut off cut off cut ok cut off, off. Cut off. ok oh. today is the cut off Um, qué fecha es? 24. Okay. So, today is the cut off. But yeah, you see we have a T here, but that T doesn't really sound like a T. Okay. Cut off. Cut off. We have an uh, basically the sound of an R. Today is the kuraf. Sí. Entonces, esos son los ejemplos, ¿verdad? De cuando tenemos un release que es cuando suenan las letras de forma característica. Y cuando tenemos ejemplos en release, cuando ellos son eh, un poco más libres. Y por eso es que, o sea, vamos a entenderlo también así. Unreleased es un poco más, más amarrado, por decirlo así. En cambio, released es más libre, ¿verdad? Tiene como la la posibilidad de emitir el sonido de forma correcta. I cannot sleep in the weekend. Cannot. Uh -huh. I cannot sleep in the weekend. Uh, sorry, in, in the afternoon on weekends. Okay, that's also me. That's something that happens to me also a lot. Sorry, the fact that I cannot um fall asleep in the afternoons, sadly. But okay, so that was that thing about uh those two letters. Now we're going, oh, see, Susana. Eh, eh, este sería un ejemplo del Del unreleased. Uh, de del un de release, uh -huh. Sí, ese sería un ejemplo del unreleased. Exactamente. Y cómo podría ser uno de release? En el, el ejemplo del release podría ser más que todo cuando tenemos, por ejemplo, después del cannot um, una vocal, por decir algo. Si estuviese una vocal después de ahí, por ejemplo, I cannot um, assimilate. I cannot assimilate, sí. O sea, por decir algo, ese es un, otro ejemplo, otro, otro verbo, verdad? O I, cannot... I usually. I usually sleep uh, late at night. Mm, no necesariamente porque ahí está la ausencia de la T o la D en algún punto. Ajá. El, 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 el punto es que um, debe haber, ¿verdad? La utilización de una T o una D para poder uh -huh. poner a juego ese, esa característica. Entonces, si la T está justo antes de una vocal, como el, el ejemplo ese, I cannot assimilate what you're saying, o sea, como no puedo entender lo que me dice. Sí, I cannot assimilate. Um, ahí sí, ¿verdad? Sería I cannot, I cannot, I cannot assimilate, no va a decir I cannot assimilate, sino que ignora, que ignora, entonces ahí está el, 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 el detalle, que más que todo eso sucede o esta característica funciona cuando eh, las letras, tanto la T como la D, pasan a sonar como si fuese una R, sí, emiten el sonido casi de una R, entonces... Eh, y aquí dice también en la misma regla verdad when it's followed by a consonant it's unreleased o sea cuando está justo eh, antes de una consonante es unreleased porque está justo ahí cerca de una consonante entonces ambos sonidos o más bien la letra t o la d debe imponer su sonido en cambio when it's followed by a vowel sound it's release sí cuando está antes de una letra vocal es release porque en ese sentido eh, lo que hace es que le da un poco más como de fluidez, ¿verdad? A lo que sería eh, el mensaje, ¿sí? O sea, suena un poco más eh, suave, digamos, la forma de decir las cosas. Uh -huh. Okay. ahora sí, vamos a ver. Personality traits. Estamos hablando aquí acerca de los rasgos personales, ¿sí? O rasgos eh, en la personalidad. Eso sería este, este tema, que va a ser casi que lo último que vamos a estar tratando. Son. Los personality traits are adjectives that we use to describe people. Sí, estos son adjetivos que utilizamos para describir a las personas. Eh, en muchas ocasiones los utilizamos como de forma general, ¿verdad? O sea, ya media vez utilizamos el personality trait. Después de ahí, pues estos incluyen un montón de características. O sea, no es que después tenemos que estar explicando más a detalle qué es lo que incluye, sino que cuando utilizamos estos, rasgos personales o las personality traits de una vez incluyen verdad ya muchas características que tienen que ver con la persona que estamos describiendo ahora el objetivo sería pero digo sería porque ya no creo que haya tiempo para poder cumplir con eso identificar cuáles son positivos y cuáles son negativos si ¿Sí? cuáles de estos personality traits son positivos y cuáles llegan a ser negativos esto lo vamos a hacer el día lunes o sea ya cuando cuando tengamos más tiempo para poder eh, identificarlos y enlistar cuáles son cuáles y también para presentar ejemplos. Por ahora, lo único que voy a hacer es explicar algunos de ellos, ¿verdad? De los que tengamos el, el tiempo. So, we have, in the list, we have, for example, bad tempered. Bad tempered. Esto, el bad tempered, son las personas eh, que normalmente tienen el, ¿qué se llama? Es el, el. Mal humor humor, sí, mal humor, pero hay otra palabra que se utiliza para describir eso. El temperamento, sí. O sea, que son personas temperamentales, tem te personas con mal temperamento. So, bad tempered, ¿sí? Eso sería, bad tempered. Then we have creative. Creative are people, you know, who have ideas that can help others, people who if you ask them to um to draw something maybe they can have more ideas than you thought so people who are creative normally um, are those who are also good with arts and having ideas you know that's basically what happens when someone is creative then here's one that can create debate critical when we have people who are critical well it, they can be good for uh, for some occasions but for some people people who are critical are also a little bit bossy and they can come across as bad tempered because critical people are almost always trying to tell you the best way to do something they are sharing their ideas and trying to impose their ideas onto you so critical people are not the like the best at uh, giving advice or things like those therefore uh, you know, it's it's a debate whether it's a positive or a, a negative personality trait. Then we have disorganized. Disorganized, of course, it's very easy to understand what we mean by that. Disorganized people are those that um cannot find a way to put their things arranged to uh like have their time also on a schedule. Um, people who just have problems with almost everything like they cannot eat on time they cannot have they cannot find the things for example if they are supposed to to wear a uniform probably they will just wear a different uniform on a specific day so disorganized people are those the ones who spend the whole day their whole life losing their things so that's disorganized then we have efficient efficient are those people who are able of working or developing activities in low in a lower time or in a faster time in a faster pace so efficient is someone who uh, needs less energy to produce basically the same results so that will be something that is efficient this one is a personality trait that can be also be used as an adjective to describe things because things can also be efficient for example nowadays it's very common that um car companies are trying to create engines that are efficient so efficient basically means that producing more with the same then we have Ford forgetful forgetful it can come across as a positive thing because people who are forgetful are those who are it's very similar to saying that someone is compassionate okay forgetful es those kind of people oh no wait, wait, wait. no forgetful is is something different. Yeah. Que me estaba yendo por el lado de, de de perdonar forgetful pero no necesariamente en este caso es diferente forgetful se va a entender um, como alguien a quien se le olvidan las cosas sí yo estaba yéndome por el lado de entenderlo como alguien que sea eh, bondadoso o sea alguien que te perdone fácil porque pues como también verdad forget es que se utiliza Eh, para decir que te perdono, See, I forget you, pero no, en este caso es para alguien que es olvidadizo, See? forgetful, someone who is always forgetting what they were supposed to do, the, the kind of people that enter into the kitchen and just wonder what was I supposed to do here in the kitchen. See, so those are the forgetful people. Then we have generous. Generous are those. Who are always there to help you. It's not that they are going to give you everything they have. Like for example, if you want money, they're going to give you money. It's not like that. It's more like if whenever you need help, they're going to be there to help. So that's generous people. Then we have hardworking. Hardworking are those well who do their best at, at work. Uh, they try to um, to complete the task even if it's going to take them out of their time out of their free time still hardworking people are going to do their best every day to do more to cover more and uh, basically to work and to give their best in life so that's hardworking people then we have impatient people who are impatient are those who cannot wait for 2 minutes if they want something done right now it has to be done now if you are going to take one more minute it's not something possible for them they cannot wait that long Someone who is impatient has to have things ready or things have to be done when they want things to be done. Then, uh, level headed. Level headed are people who simply are basically okay, you know, people who control themselves, people who don't get mad easily, people who don't are, who are not like happy easily. Uh, they are like neutral, yeah, just regular people. Pero bueno. Básicamente hasta ahí llegaba el tiempo que teníamos el día de hoy. Así que el resto, como les digo, lo vamos a estar completando el lunes y además también vamos a dar algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo puedo utilizar, o sea, igual si están todos, quienes en la oficina pueden caber dentro de cuáles características y además eh, vamos a tratar de averiguar cuáles entendemos como características negativas y cuáles pueden ser las características positivas. But bueno, for now, all I have to do is just thank you guys for this week. Thank you very much for your attention and participation on today's class. We're going to come back on Monday to basically start wrapping up this week and uh, well, not the week, the module. And uh, yeah, if you happen to have any questions, remember you can contact me during the weekend. And uh, have a good one. Thank you very much, and see you. Thank you, teacher. Okay, bye bye.